Al celebrarse el cincuentenario de la fundación del Centro de Acción Chaqueña, es necesario hacer una ligera reminiscencia de lo que significó para los estantes y habitantes de esta región la presencia de una institución que se caracterizó siempre por la intransigente defensa de los intereses colectivos de la ciudadanía. La necesidad de contar, tal vez, con una organización que reúna cotidianamente a lo más selecto de la sociedad yacuibeña fue el motivo que sirvió de acicate para que un grupo de inquietos y dignos ciudadanos de este pueblo aviven la idea de contar con una agrupación social de esas características y que sirva además para incentivar la relación de amistad y compañerismo que en otrora fue norma en nuestra ciudad. Ha sido inquietud de varios amigos, todos recientemente desmovilizados de la guerra del Chaco, unos mayores, otros menores. Pueblo chico, poca gente, no había un lugar a donde concentrarse para charlar, jugar, distraer el tiempo, ¿ves? Entonces, en esas conversaciones, varios amigos acordamos de organizar un centro de acción, un centro social, ¿no?, de reuniones, etc. Entonces vino la idea de organizar el Centro de Acción Chaqueña, como que así fue. Y ahí se hizo la directiva y le cupo desempeñar como primer presidente a un señor Lucio Galarza. Después el secretario, al momento no recuerdo muy bien, tengo entendido que era Delfín. A mí me nombraron tesorero. Y hubo los vocales. Bueno, ¿cuál fue la inquietud? La que le dije. Y ahí un amigo, a donde hicimos la primera reunión, dijo: mientras se consigan casa, vengan a hacer las reuniones aquí. Era un señor Vladimiro Delfín, cuya casa está ubicada entre la General Camacho y Comercio, esquina Comercio. La evolución y necesidad de los pueblos de vivir en sociedad fueron factores que incidieron en el nacimiento de las primeras instituciones en Yacuiba. Don Vladimiro Delfín y don Néstor Márquez fueron nominados los primeros dirigentes de un comité ad hoc que se encargó de organizar el primer directorio de la naciente institución un 15 de marzo de 1947. Como todo grupo organizado que nace, que se implementa, tiene una razón de ser. El Centro de Acción Chaqueña no fue la excepción, pero era necesario instituir puntualmente los objetivos y planes. Para ello, en el acta de fundación y nombramiento del primer directorio, se puso algunos acápites en los que se debía basar la vida institucional de la naciente organización. Este acta aún existe y fue leído en oportunidad de celebrarse el cincuentenario de la Acción Chaqueña, acto que se realizó con presencia de autoridades e invitados especiales en su propia sede el 15 de marzo pasado. Se suscriben en Gran Asamblea y en la Casa del Señor Vladimiro Delfín a objeto de fundar un centro de unidad de acción social que encare los múltiples problemas e intereses de la provincia de Gran Chaco. En primer término y después de un ligero cambio de ideas, se resolvió designar un presidente y un secretario ad hoc, recayendo dicha designación en la persona de los señores Vladimiro Delfín y Héctor Márquez, respectivamente. Acto continuo, el presidente ad hoc hizo conocer el motivo de la reunión, urgiendo la necesidad y el deber de la Juventud de Chaco a constituirse en una organización que tenga como norma la unidad, la labor a base de compañerismo y decisión por la causa común del pueblo chaqueño. Luego el señor Lucio Galarza, al abundar en igual posiciones sobre el fin de la reunión, opinó que la agrupación a fundar
lugar se denomine Centro de Acción Chaqueña. Finalmente, y de acuerdo a los puntos vistos, expuestos, la Asamblea resolvió fundar una agrupación con arreglo a las bases siguientes. Primero, promover la formación de un centro social, cultural, mutual, etc. Segundo, velar por los intereses y progreso del Chaco, consecuentes con los ideales democráticos del actual gobierno. Tercero, proponer al mejoramiento físico y cultural de la juventud chaqueña. Cuarto, formar el mejoramiento de los establecimientos educativos, prometiendo al reajuste del cuerpo docente con personal idóneo y capacitado. Quinto, la sociedad tendrá carácter complementario a político, procediendo a la constitución de nombrar la mesa directiva, la que quedó conformada de la siguiente manera. Presidente, señor Lucio Galarza Leataza. Vicepresidente, Juan Barroso Arias. Secretario, Rodolfo Ferrari. Prosecretario, Héctor Berlín. Tesorero, Hugo Sosa. Protesorero, Vladimir Delfín. Vocales, Hugo Colosetti, Herbert Feder, Pedro Barroso, Hugo Cardoso y Julio Ruiz. Acto continuo, tomó posesión la mesa directiva. El presidente electo, señor Lucio Galarza, al expresar su agradecimiento por la designación, felicitó a la persona o en la persona de los asambleístas, a la juventud del Chaco, al club patriótico y noble que asumía en actos por esos momentos. Los primeros años de la vida institucional del Centro de Acción Chaqueña fueron difíciles debido a que no existía un local propio, pero los dirigentes eran hombres de trabajo y estaban dispuestos a dedicarle su tiempo y empeño a levantar el organismo en aras de alcanzar las metas trazadas. Hubo mucho interés, especialmente en vecinos, chaqueños, yacuibeños, etc. Chaqueños y no chaqueños, ¿no? Pero residentes de Yacuiba. Hicimos. Se confeccionó los estatutos y se mandó a pedir la aprobación. Pero la mente fue muy, muy dedicada, muy buena, de que aquello debe ser centro de acción social, un club social que poco a poco se vino haciendo. Allá no hay política, ni hay influencia política absoluta, es netamente social. Después vino el deseo de adquirir un inmueble, costó mucho, pero vea lo que hicimos, se han emitido unos cartones valorados en 2.000 bolivianos entonces, que eran las acciones de cada socio y cada uno compraba las que quería, y así hicimos el capital para comprar el inmueble. Seguidamente, claro, han venido otros, que me acuerde de los que ya le nombré, había un señor Esteban Barroso, había Hugo Valdomar Justiniano, funcionarios de aduana, Luis Moreno Irigoyen, todos esos. Y a medida que venían llegando los vecinos de Yacuiba, algunos que vivían ausentes, llegaban y se inscribían, como que se inscriben hasta ahora los familiares que vienen, y tienen una casa como la que usted conoce. La influencia de la entidad se dejó sentir en más de una vez a falta del comité cívico. El Centro de Acción Chaqueña era la genuina representación de los altos intereses regionales. En los primeros 20 años de vida se logró importantes contribuciones a la implementación de la construcción del mercado, el hospital, el sistema de agua y otras obras de importancia. Participaron también activamente en las luchas del 45% de las regalías.
A 50 años de su fundación, el Centro de Acción Chaqueña alcanzó un merecido prestigio y cuenta además con una infraestructura que le permite realizar actividades sociales, no solo para quienes son parte del club, sino también para el público en general.